Muchas gracias por conectarse con este contenido. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Lugares. Esta es la segunda parte de mi visita a Argelia, hermoso lugar que además me dejó muchos aprendizajes y la oportunidad de conocer a gente maravillosa. Estuvimos en lugares muy bellos, apreciar la naturaleza y esos paisajes es algo que me encanta y por eso llegué muy contenta de por allá. Les cuento que ya está en YouTube la primera parte, para que ustedes se actualicen, para que se pongan al día con esta visita a Argelia, pero para que también hagan recorridos por otros espacios de la ruralidad, del centro urbano de Sonsón y esos municipios aledaños que también nos han recibido. Son ya casi 30 capítulos de Lugares. Muy feliz de seguir recorriendo este territorio y además seguir contando esas historias bellas que me encuentro en cada espacio. En YouTube estamos como Lugares, pero también estamos en Facebook e Instagram para que ustedes se conecten, conversemos a través de las redes sociales y podamos hacer un enlace para visitar esos espacios bellos que ustedes me quieran mostrar. Recuerden que Lugares es un espacio para el reconocimiento del territorio, pero también para el fomento del turismo y el cuidado del medio ambiente. Gracias nuevamente y los invito a que no se despeguen para que puedan ver toda la oferta turística que les voy a mostrar en este capítulo, además la oferta gastronómica y hermosas personas que tuve la oportunidad de conocer. El nombre de Argelia de María fue tomado por el poeta antioqueño Tomás Carrasquilla. En la primera década del siglo XX, trabajó como almacenista en la mina de San Andrés, y el encanto que sintió por este lugar lo llevó a escribir hermosos versos. Argelia está rodeada de montes ásperos y soledosos. ¿A dónde he venido a ver si por fin me encuentro? Uno de los grandes potencializadores del desarrollo de este municipio fue dado por la minería, especialmente la mina de San Andrés, lo que atrajo a muchos vecinos en búsqueda de fortuna. Emigró gente de Sonsón, Marinilla, Cocorná y Aquitania. Fue elegido inicialmente en 1891 como corregimiento de Sonsón y el 5 de diciembre de 1960 fue decretado como municipio. Argelia es reconocida por sus riquezas ambientales, de ecosistemas y de recurso hídrico. También por la facilidad de acceso tanto al área urbana como a los sitios turísticos que comienzan a tener gran auge en el oriente antioqueño. Además de las fiestas de la mula celebradas en junio, Argelia tiene festividades religiosas, deportivas y campesinas. Fechas que se reparten durante todo el año y que hacen parte de la rica cultura que acompaña el lugar. El Charco del Tanque, Cascada y Río de San Julián, Charco y Río La Paloma, trapiches, mercados campesinos. Infinidad de atractivos puedes encontrar aquí. Como se los he manifestado en varias oportunidades, las personas hacen parte importante de la creación de estos contenidos, porque los viajes también son eso. Podemos apreciar, podemos disfrutar el paisaje y la naturaleza, pero conocer las historias, la cultura y esa esencia que marcan estos espacios y que hacen parte fundamental de la comunidad es lo que también me alienta a hacer este contenido y llevarlo hasta sus hogares, porque es conocer y poder tener empatía con esos procesos que se vienen dando en la región. Estuve en La Mina y estuve en La Linda, dos veredas que tienen oferta turística, oferta gastronómica, de charcos, de cascadas, restaurantes y estaderos, además hospedajes, y detrás de ello hay historias de emprendimiento, historias de sueños que se van tejiendo a través del tiempo, personas que no han permitido que sus sueños caigan, que sus proyectos decliven a pesar de cualquier circunstancia. Y yo quiero mostrarles a ustedes eso,
la historia de ellos, la oferta que también tienen y lo mucho que disfrutamos haber estado en estos espacios. Gracias a ellos por el calor humano, por habernos recibido y por conversar, por llevar a través de esta cámara una historia para ti. Ya era hora de almorzar y tras recorrer varios espacios de Argelia nos dirigimos a la vereda La Mina. Un trayecto corto en mototaxi puede costarnos aproximadamente 10,000 pesos. En La Mina puedes encontrar comercio, estaderos y restaurantes. Y muy cerca, espacios para bañarte. Llegamos en la pandemia. Llegamos en medio de la pandemia. ¿A montar este churro? No. Llegamos a la pandemia, montamos. Llegamos con una mano atrás y otra adelante. Porque no teníamos para nada. No teníamos. Llegamos hasta con la gasolina de la moto escasa. ¿Y de dónde venía? De Medellín. De Medellín. De Medellín. Llegamos, ya teníamos este lotecito acá, se montaron 4 guaguas con una carpita, comenzamos a vender empanaditas los fines de semana y así fue como comenzamos con empanaditas y ahí fuimos y fuimos creciendo y mire, ya vamos pues, ya nos decimos más como por los asaditos. De chorizos, la costilla, el chicharrón ahumado y el día domingo los frijoles montañeros. ¿Cuáles son esos? Los frijoles montañeros son los que vienen con pezuña, garra y los frijoles se le echa sidra, plátano y yuca. Y eso lo que tenía mucha acogida el día domingo. ¿Tiene mucha gente? Sí, gracias a Dios, sí, ya sino siempre hay cliente, siempre con ayuda de Dios siempre ha venido, tiene mucha gentecita acá. Por lo de la pandemia, ¿cierto? Teníamos que buscar una forma de cómo sobrevivir, ¿cierto? Entonces, comenzamos también con vendiendo maticas. Yo vendía matas, la gente venía, me compraba la matica y ahí surgió el viverito. Para que cuelgue, otras las he comprado, las he, sí, a veces, sí, la gente nos me trae, no, nosotros compramos, y entonces como para colgar por ahí, siempre la gente viene y siempre le gusta ver los cheches que ahí ya hay colgaditos. Más que el que pueda encontrar el turista aquí en Argelia, la calidad humana, ¿cierto? La gente es muy amable, la gente es muy, o sea, se entregan con lo que tienen y qué más el clima. El clima es un clima muy, muy bueno y entonces, claro que sí, que nos visiten. Es, invita a la gente eso, que venga. Que nos visiten y que tenemos el gusto de ofrecerles muchas cosas que antes no se encontraban. Uh-huh. Claro que sí. Muchas gracias.
Luego de ese delicioso almuerzo nos dimos una pasadita por el estadero Los Abuelos para conocer una reconocida cascada que queda a 15 minutos. Este espacio ha sido tradicional y visitado por muchos sonsoneños que incluso lo recomiendan. Aquí en el estadero Mis Abuelos se puede disfrutar de amplias zonas verdes, charcos naturales. Organizamos cabalgatas para ir a conocer y divisar hermosos paisajes con avistamiento de aves. Contamos también con deliciosos platos gastronómicos. Sobre todo atendemos a la gente con mucho amor, con mucho cariño. Nosotros quisimos mejorar el lugar haciendo la infraestructura, manteniendo las zonas verdes limpias, organizadas, el sendero, mejorando senderos y manteniendo limpio los lugares para cuidar y proteger pues esta hermosa quebrada. Entonces una invitación muy especial a todos y todas para que vengan y nos visiten y conozcan. Hola, ¿qué más? Bien, ¿cómo van? Permiso. Mira, qué andadera, le digo. Hoy hemos ido a 4 lugares. Argelia, lo que tiene es turismo. Vamos a bañarnos en una cascada. Por fin. Vamos a ver el atardecer por acá y a seguir. Salimos de la mina ya bordeando la tarde, un poco cansados de todo el trajín del día, y decidimos pasar la noche en La Linda, otra de las veredas con oferta turística, que además queda muy cerca de la cabecera municipal. En la vereda de La Linda, acá la finca se llama el Rancho de Juancho. Para llegar acá llegamos al Parque de Argelia, bajamos hasta el Banco Agrario, tomamos a mano derecha 1 kilómetro por vía pavimentada. Aquí en el sector se puede encontrar pues diferentes fincas agrícolas, campestres y también algunos estaderos pues que hay en esta zona. Está Mi Gran Sueño, El Bambú. Y ya tenemos pues el negocio nuestro, que es el estadero El Rancho de Juancho Balneario, donde tenemos un charco de agua natural grande. Acá en el estadero tenemos servicio de alojamiento también para pareja, o tenemos también para grupal, cabañas grupales. También tenemos servicio de restaurante y bar,
Nos enfocamos más que todo en la comida del carbón. Es uno de los fuertes pues de nosotros acá, más que todo. Realizamos muchos eventos, muchas personas que están cumpliendo años, les gusta celebrar su cumpleaños acá. También eventos empresariales o familias que quieran venir a pasar un rato agradable acá en el rancho de Juancho. Esto es un negocio familiar, es en sociedad con mi papá y en la propiedad de los dos. Acá pues colindante a esta finca y otras fincas de otros familiares, y antes había un estadero que llamaban La Linda. Por eso es que el punto pues aquí, la vereda se llama La Linda. El estadero era muy famoso y la gente siempre venía a recrearse hace muchos años. Había un charco grande y eso quedó pues como en el olvido porque el charco se dañó. Entonces la gente siempre pensaba que bueno, un charco en La Linda. Entonces de ahí fue que fue naciendo la idea. Igualmente pues esto siempre lleva mucho, invertir muchos recursos, entonces poco a poco yo fui dándole como forma a la idea de hacer el kiosco y de hacer el charco. Pero fui como tratando de recordar lo del charco antiguo que había aquí en La Linda. Pues yo siempre soñaba con un sitio como este, desde, pues siempre, ¿cierto? Porque uno tener algo que es de uno es muy rico, porque yo pagaba arriendo hacía 15 años, en el pueblo yo tenía cafetería y comidas rápidas. En la pandemia fue que pues nos tocó muy duro, que yo era al medio de esos aguaceros haciendo domicilio, entonces ahí fue donde yo dije, ay no, qué rico así sea meterme en deudas, pero poder comprar algo propio. Y sí, hicimos un préstamo y aquí estamos, cumpliendo el gran sueño que siempre he tenido, de tener un lugar propio, y aquí vamos poco a poco, pero con amor, construyendo cada día este hermoso lugar y mejorándolo mucho más. Pues yo estoy muy agradecida porque a mí la gente sabe que yo soy una mujer muy luchadora. Y gracias a Dios me apoyan mucho. Yo tengo mucha gente que a pesar del tiempo tan duro que ha estado, no dejan de venir a visitarme. No ha sido fácil por muchos tropiezos que en el camino cuando uno empieza a crear un sueño, pero eso no es impedimento para luchar día a día y seguir con él. Donde manejamos bar, manejamos restaurante, acá también manejamos pista de resonancia para los caballos, para los amantes a los caballos, mucha variedad en comidas. Manejamos bandeja paisa, manejamos trucha, tilapia, cachama. Pues yo digo que la gente que nos visita se van muy contentos y antes le cuentan a la gente que no ha venido a Argelia, ¿cierto? Los invitan a que vengan a conocer un municipio lleno de amor, con gente linda, con gente cálida, con gente humilde que siempre estará ahí para atenderlos. Entonces yo digo que la gente que nos visita, tanto a nosotros los estaderos como al municipio en general, yo sé que todos se van hablando muy bien de todos nosotros, gente honrada, gente que a pesar de que no conozca a las personas, los cuidamos como si fueran propios, ¿cierto? Como si fueran nuestra familia. Lo digo por mí, porque a mí me llega gente acá a mi negocio y yo trato de que estén bien. Yo quiero hacerles una invitación a todos los turistas y los visitantes que vienen al municipio de Argelia a visitar, que vengan acá a La Linda a conocer estos hermosos estaderos como el Rancho de Juancho y el estadero Mi Gran Sueño, que es el que yo administro.
Por acá les daríamos una muy buena atención y conocerían un sitio espectacular. Y así llegamos al final de este especial por Argelia. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse con estos dos capítulos. Les queda una invitación y una puerta abierta para que visiten este hermoso municipio. Yo quedé muy contenta, fue un viaje, la verdad, que muy enriquecedor, no solamente por conocer la zona, sino también tener la oportunidad de compartir con estas personas maravillosas que acompañaron la creación de estos dos capítulos. Muchísimas gracias a ustedes, sin ustedes sería imposible poder crear este contenido. Yo les recomiendo, visiten los espacios, apoyen estos emprendimientos, es una muy buena opción para las vacaciones, para pasar un fin de semana, un clima muy agradable, hermosos paisajes, una comida deliciosa. Entonces ya saben, pues, a visitar Argelia. Yo les agradezco a los operadores turísticos que nos permitieron estar en sus espacios. Además, un agradecimiento muy especial al señor Wilfer Arango, quien hizo posible esta visita. Él se encargó de muchos detalles logísticos para nosotros poder recorrer el municipio, recorrer las veredas. Además, lo felicito por ese amor que le da precisamente a este municipio y todo ese liderazgo comunitario que a través de su labor puede hacer. Yo los invito nuevamente a seguir nuestras redes sociales, @lugares, en Instagram, en Facebook y en YouTube, para que nos conectemos a través de ahí, para que ustedes puedan ver los contenidos de los capítulos pasados y que no se dejen de conectar con Lugares. En el próximo capítulo les tengo una noticia muy importante y, bueno, siempre, siempre con mucho amor para ustedes este contenido. Gracias siempre por conectarse. Nos vemos entonces. Chao, chao.